Vamos a hablar sobre el socialismo. <laughs> Adivinen cuántos tipos de socialismo clasificó Marx. <laughs> Sorprendente, casi como 30 socialismos que no sirven según Carlos Marx. <laughs> Todos los criticó para que no repitan los errores de volverlos a promover o a implementar. Y lo vuelven a hacer una y otra vez a más de 200 años. <laughs> y él mismo los criticó a sus camaradas. <laughs> y tu profesor que repite y repite las mismas tonteras que ya han sido refutadas por, este, por el barburo de Treveris. Aquí te el listamos los socialismos que criticó duramente. Carlos Marx. Van. En primer lugar, voy a poner el socialismo de Estado con E inicial en mayúscula. Socialismo de Estado, que consiste en que el Estado se hace de las empresas. ¿Oíste bien? En que las empresas productivas, la planta productiva es acaparada, expropiada o etcétera por el Estado, por el gobierno. Le llama Engels cuando le escribe a Kautsky en el 84, en 1884, el en horripilante socialismo de Estado. Existe otro socialismo, el cual Marx critica, es decir, que no sirve, el socialismo de cátedra o académico. Es decir, todas las brillantes ideas que se le escriben, se le, se le inventan, se le ocurren a los profesores o a los catedráticos que viven sin saber cómo funciona la sociedad civil, encerrados en su saloncito de clases, donde tiene 30 alumnos cautivos para escucharlos las grandísimas ideas. Por eso Marx odiaba el socialismo de cátedra o académico. También criticó el socialismo verdadero. Ah, tiene algunas características propias de Alemania. El socialismo Oweniano, aquel que, 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 que inventan algunos capitalistas, como, eh, me acuerdo de este muchacho de Francia, este güerito que eh, hizo un experimento aquí también en, en Sinaloa. Bueno, el socialismo Prodoniano. Ayudar a las clases medias en demérito de las altas. Eso, en eso consiste. ¿Os escucharon bien? Ayudar a las clases medias en demérito de las altas. El socialismo de Estado prusiano. El socialismo de Estado bismar bismarquiano. Es, en estos dos, el socialismo de Estado prusiano, que Marx critica, y también el socialismo de Estado bismarquiano, que también acuñó ese término. Y también el socialismo del señor Bismarck. Más o menos es lo mismo, pero consiste en que el Estado no tan solo se apropie de las empresas, sino que de servicios. El socialismo bismarquiano se caracteriza porque ellos inventaron el sistema escolar en el cual el tú estás imbuido. En que un maestro o un profesor, una cosa de esas, se pone adelante. De los alumnos de manera militar a decirles qué hacer. Eso lo inventó eh, Bismarck. También o, otro servicio, porque es, es, la educación es un servicio, entre comillas, que se apropió el Estado. Y casi en todo el mundo, incluyendo China, le han copiado a Prusia, a Bismarck, el sistema educativo que inventó este socialista, el cual criticó Marx. Ese no es socialismo, el de Bismarck, por favor. También te, el socialismo bismarquiano se caracteriza por que dio servicios de jubilación a los obreros, el cual Marx criticó duramente. Mira qué chulada que Abisma, estando quebrado, les, les lava el cerebro a los, a los obreros para que le presten dinero durante 30 años y se lo devuelve des, al término de, de, ese, de ese periodo. <laughs> y se ríe. Y, y cayeron los socialistas, apoyaron el sistema de pensiones, sería como lo del LIMS mexicano. Eh, es, es el socialismo bismarckiano, el socialismo de economía planificada, el socialismo sindicalista también lo atacó. Ese no sirve, ese no tiene nada que ver conmigo. El socialismo del bobo, no sé en qué consiste, pero así lo, así lo viene señalando Marx. Muchos. Caerán en esta categoría, espero que tú no caigas en esa. El socialismo del petit burgués, del pequeño burgués, petit y burgués, así. El socialismo per excellence, por excelencia. El socialismo reaccionario, aquel que apoya las clases feudales y retardatarias, etcétera, ¿no? Ya casi no tiene fuerza eso más que Latinoamérica y México y esas cosas. <coughs> Por ejemplo, el socialismo re reaccionario en la época, por ejemplo, en México sería el socialismo que plantean los indígenas. En, en renunciar a la civilización, a los iPads, al trueque, eh, eh, tener usar guaraches, etcétera. ¿no? Eh, el socialismo por excelencia, ya dijimos, el socialismo pequeño burgués. Pues, en eso, ¿qué consiste? en...? Quitarle los ricos para dárselo a la pequeña burguesía y unos cuantos, en nombre de los más pobres. Ya, nos, ya han de saber de quién estoy hablando. Eh, el socialismo alemán o el socialismo verdadero. El socialismo conservador o burgués. El socialismo y el comunismo crítico utópico. Hoy te estaba leyendo que... que, que Existe un socialismo de derecha y lo descubrió esta, esta persona libertaria, Hernández Soto, el, el, el español. Y no descubrió nada. Ese ya Marx lo había acuñado. Se llama el socialismo conservador o socialismo, eh, socialismo conservador o burgués. Realmente Huerta de Soto no ha leído a Marx. Se ve. Así es la derecha. Y la izquierda menos lo ha leído. Y le hace la izquierda a la izquierda mexicana. Entonces, continuando con nuestra preciosa lista de socialismos, el socialismo y el comunismo crítico utópico. Aquel que ya está diciendo que en la mañana me voy a dedicar a, a pescar y en la tarde a escribir y así. Y no voy a trabajar. El socialismo profano. El socialismo absoluto. Yo soy socialista y qué. Ja, no, no sé en qué consiste. Pero así lo, lo critica a ciertas personas. Pero no... No onda el, el tener que dar una definición de lo que significa para Marx cada término esto, de estos términos, tendría que mmm, analizar la personalidad de, de, de quien está hablando. Marx, uh -huh. por ejemplo, el socialismo aguado se refiere a cierta persona que está criticando y seguro que le dice aguado porque es blandengue, tibio, timorato, etc. El socialismo democrático también este, lo critica y dice que no sirve para nada. El socialismo imperial, vamos a invadir unos países para así de rato todo el nombre de los, de los más pobres. El socialismo bona bonapartista, suena lo mismo que hay el socialismo imperial. Y hasta ahí, más o menos, <coughs> perdón, en las obras de Español son los que más maneja como socialismo. En todas las obras de español. Esta es una investigación exhaustiva que hice en todas las obras traducidas. Yo añadiría otro tipo de socialismos, y aquí va mi lista: el socialismo de guerra. Eh, por ejemplo, se parece al socialismo de Adolfo Hitler, que consiste en planificar la economía no apropiándose de las empresas, pero sí en el manejo de los recursos como un total. Tan solo de, la, de los bancos e imponer cuotas de producción o qué es lo que tienes que producir tú, Ricardo, tu capitalista. ¿Qué vas a producir? Yo te lo compro y lo uso para, en este caso, para la guerra, ¿no? O para lo que sea, para las vacunas, para lo que sea. Pero yo te digo, ¿en qué área vas a invertir? No me meto con tus ganancias hasta cierto punto, perdón, con tus eh, bienes. <coughs> eh, claro, te cobro impuestos, etcétera. Y manejas, manejas, desaparece hasta cierto punto a la banca o no, etc. Ese es el socialismo de Hitler. No, no se apropió de, de, de las empresas, pero sí las dirigía desde el Estado, del poder del Estado. El socialismo feminista, que es, es un absurdo, el socialismo cristiano, el socialismo ecológico, un ejemplo de Joseph Garzaga, el socialismo corporativo también. Eh, corporativo, el de, el de los sindicatos eh, que todos sean todos los obreros sean eh, eh, parte del Estado por medio de, de los sindicatos de la, o de las corporaciones también. Ejemplo, el socialismo, perdón, me, me he confundido. El socialismo corporativo sería como es como el, el de Facebook, eh, Twitter eh, y el de Besos, eh, que son eh, cor, cor, grandes corporaciones transnacionales que son de izquierda. Y pues influyen en, su, en, en la mentalidad de, de los usuarios, etcétera, etcétera. El socialismo del siglo XXI, este lo inventó Heis Dietrich y lo quiso exportar a Venezuela, fue un total fracaso. <laughs> ni ya ni merece. El socialismo utópico, ya, lo, cómo no, ya se imagina por el nombre qué significa. El socialismo indígena y el socialismo de los enfermos de Sinaloa, de México. Aquí ya han descubierto que estoy transmitiendo desde México. El socialismo de los enfermos de Sinaloa era más o menos el socialismo de, las, de, la unidades fabric, de la universidad fábrica. Que la universidad se fuera apropiando de las empresas y así la universidad se convertiría en el acaparador y el dirigente de la clase obrera, controlando las empresas. Etcétera. Ese es el socialismo de los enfermos de Sinaloa. Pues creo que... Y ya, ya sería todo. Eh, la, la lista. <coughs> el objetivo de esto es, este no existe una investigación de esto. Y aquí hasta aquí terminamos. Bye bye, que te vaya bien. Y ten mucho cuidado de los socialistas falsos. Solamente el so Marx tenía razón. Y aquí te traje los 25 tipos de socialistas de socialismos que Marx criticó y que no sirven.